Buenas, ¿me escuchan? Hola. Hola, profe. ¿Me escuchan, no? Escucha. Bien, sí. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola. Bien, tuvimos nuevamente un atraso en 10 minutos, sí. Hasta que logré que me contesten, pero bueno, son estas cosas que pasan. Antes teníamos problemas con las aulas y ahora tenemos problemas con la admisión de los Zoom. Bueno, ¿cómo están? Así que bueno, lo que pido es si tienen en el grupo de chat, si saben que alguien se fue, porque no tuvo así como, se fue de la clase, que vuelva a entrar, ¿sí? Porque vamos a empezar ahora. Veo que hay poquititos. Bueno, a ver si va entrando más gente. Les voy diciendo que, como ustedes saben, esta es la última clase que tienen conmigo. Vamos a después a tener el examen. Yo tengo programado el examen, creo que para la fecha 2 de julio, salvo que ustedes tengan alguna otra noticia, la última. El 28 es para los chicos que pueden rendir ese día, y el 2 para los chicos que rinden otra materia. Sí, 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 hay dos fechas. Yo tengo programada mesa para tomar el 2 de julio, ¿sí? ¿No era el 4, Sonia? Algunos tienen fecha 4, lo que pasa. El canal de Zoom por ahí no habilita una franja horaria tan extensiva, y como lo hacemos oral, se tienen que dividir los grupos, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Pero bueno, si es ya fin de mes o principio de mes, a mí me toca el 2 de julio tomar examen, ¿sí? Esta es la última clase que tenemos. Así que en esta clase lo que vamos a ver, como teníamos programado para hoy, es todas las cuestiones contenciosas, ver cómo la justicia, cómo los tribunales tratan estos temas o algunos temas que son relevantes a esta cuestión de los derechos de género, cómo son tratados, ¿sí? Como disparador, vamos a empezar ya la clase, para este tema, antes, a ver si alguien más se une. Saben ustedes que la bibliografía son fundamentalmente los dos fallos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figuran en el programa, ¿sí? El fallo Atala-Rifo contra Chile y el fallo Campo-Algodonero, ¿sí?, contra México. El fallo Campo-Algodonero contra México es uno de los primeros donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una evaluación de las problemáticas existentes, ahora vamos a adentrarnos un poco en los hechos, respecto de los derechos de las mujeres y de las violencias ejercidas sobre las mujeres. Y el fallo Atala-Rifo es paradigmático, al menos desde mi punto de vista, porque no solamente toca derechos relacionados con las mujeres, sino con la intimidad de la mujer, con el desarrollo profesional de la mujer, cómo es vista la mujer en una sociedad por ahí un tanto cerrada, cómo es vista en su rol social y qué estereotipos, ¿sí?, tendría que tener una mujer para ser, digamos, aceptada socialmente. Entonces, por eso están seleccionados estos dos fallos. Obviamente que si ustedes indagan en el recorrido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho respecto de los derechos de las mujeres, van a encontrar numerosos fallos más. Si a alguien le interesa, uno muy trascendente respecto sobre todo a las cuestiones de violencia intrafamiliar, es el caso María da Pena, Pena con H en el medio, PNHA contra Brasil. Este es un caso del 2001 donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ingresa a tratar esta problemática relacionada con cómo se evidencia las violencias de las mujeres en los espacios intradomésticos, ¿sí? Que por ahí esto es de difícil siempre prueba, de difícil aprehensión por parte de la jurisdicción. Entonces, este fallo da pautas que son muy importantes. Van a encontrar muchos fallos más, ¿sí? De hecho, si ustedes ponen la temática, van a encontrar muchos fallos más. Yo siempre les recomiendo no solamente la lectura de los fallos ya como se las expliqué, sino que también bajen la bibliografía de la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Leyendo primero esta cuestión relacionada con el resumen, el abstract oficial que hace la Corte, para luego seguir abordando los derechos y el tratamiento de la violación de los derechos, además de analizar los hechos,
que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Bien, esta es la bibliografía. Después vamos a ver un par de fallos nacionales, entre los cuales el más importante porque es uno de los primeros donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación indaga sobre temas relacionados con mujeres, ¿sí? Es un fallo que ustedes por ahí lo van a ver un tanto, si quieren, viejo, porque efectivamente la Corte lo dictó en el año 2000, pero sí es un fallo donde cuando se hizo la reforma educativa y se implementaron colegios mixtos, acá en Mar del Plata, la gente que es más grande va a saber que había colegios estrictamente de señoritas y colegios estrictamente de varones. Y fundamentalmente esta diferencia era muy emblemática en la parte de la secundaria, ¿no? Porque en la secundaria era egresado de tal colegio, egresada de tal colegio. Bueno, esto se modifica a través de una ley de educación superior que básicamente, tratando de adecuar las pautas que establece la convención, que intenta eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que como regla dice que los estados tienen que propender a que las educaciones sean mixtas, como es la vida, ¿no? Entonces, bueno, la ley de educación de la República Argentina, adecuándose a esa pauta, estableció una modificación. Esto implicó que todos los colegios que eran estrictamente de mujeres o estrictamente de varones empiecen a tener que tener matrícula mixta. Bueno, en ese contexto y con esa problemática, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo donde el colegio... ¿Cómo? No, quería decir que nosotros tuvimos jornadas de violencia de género y dieron mención al campo algodonero contra México. México. Uh-huh. Sí, lo mencionaron. De unos de tantos, y lo que más me llamó la atención fue una, creo que jueza chilena, musulmana, que le sacaron los hijos porque se había corrido la voz, que era homosexual y que... Bueno. Esos dos fallos son los que vamos a ver ahora, pero la jueza es chilena, sí, pero no es musulmana, no importa, pero esos son los dos fallos que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a tratar y también de desganar. Del campo, sí. Uno es Campo Algodonero y el otro es Atala Rifo con Chile, ¿sí? Campo Algodonero con México y Atala Rifo con Chile. Vamos a volver a este fallo que me interesa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama González Delgado, Cristina y otros, ¿sí?, contra Universidad Nacional de Córdoba, es un fallo del 2000 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este fallo, ¿qué sucedió? Sucedió que en esta situación, como yo les estaba contextualizando, de la reforma educativa, de que las matrículas sean mixtas, una señora, que es la primera, es una mujer, ¿sí? Cristina, que se llama Cristina, de González de Delgado, junto con otros padres más, se opuso férreamente a que el Colegio Nacional de Córdoba, que es un colegio que, bueno, los que conocen Córdoba saben que es un colegio muy prestigioso, es el colegio que depende de la Universidad Nacional y es el colegio donde han egresado muchas figuras públicas políticas de la República Argentina, entonces es un colegio que en su momento estaba solamente destinado para varones. Entonces, ante esta reforma educativa surgieron oposiciones, férreas oposiciones, de parte de la mayoría de los progenitores a los efectos de bloquear esta posibilidad de matrícula mixta. Y bueno, a ver, este fallo, en definitiva, este caso, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahí la Corte, se los traigo, más allá de que es de hace 21 años, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció algunas consideraciones donde básicamente decía, por un lado, que si es una educación de excelencia, también tiene que ser accedida por las mujeres, ¿no? Y que no había ningún rasgo que podría hacer a que esa educación de tanta excelencia no sea destinada a las mujeres, porque eso sería discriminatorio ya en su propia base. Pero además de esto, no había nada
nada fáctico, nada constatado, que efectivamente compruebe que la mezcla de matrícula entre hombres y mujeres genera un perjuicio hacia la educación, ¿sí? Y además ahí hace un desarrollo exhaustivo de este principio que está instaurado en la Convención sobre todas las formas de discriminación, que elimina o que trata de erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el principio de no discriminación, y trabaja mucho el concepto de discriminación. Cuando estas diferencias son peyorativas para la mujer y desmerecen los derechos o empobrecen los derechos de las mujeres, y cuando estas diferencias tienen que ser medidas de acción positiva. Entonces, bueno, obviamente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar a la demanda propendía a que no se aplique dentro del Colegio Nacional de Córdoba la ley de educación que implicaba esta reforma de la educación mixta. El fallo es muy rico en cuanto a consideraciones jurídicas respecto de este tema, ¿sí? Y se los traigo fundamentalmente porque, como les dije, es uno de los primeros, imagínense, en el año 2000, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta conceptos relacionados a cómo tiene que ser una sociedad sana, ¿sí? Cómo tiene que ser la vida social y cómo la mujer se tiene que insertar en esa vida social. Y cómo el Estado debe propiciar esa inserción de la mujer en la vida social, ese acceso también a niveles de excelencia en materia educativa. Y que esa materia educativa, en definitiva, plural, debe ser también destinada a la mujer para que la mujer también pueda acceder a estos lugares sociales de definición, que en definitiva se hacen alusión al poder, ¿sí? Porque uno de los argumentos, como ya les dije, era que, como esto era de extremada excelencia, la educación que se brindaba en el contexto de este colegio, no podría en ese lugar acceder la mujer, porque iba a llevar a una suerte de contaminación, más que nada en el momento evolutivo por el cual atraviesan los chicos en la secundaria, que es la adolescencia, que podría llegar a implicar hasta distracciones o situaciones no propias del acceso a una educación de excelencia, ¿sí? O sea, ustedes, si leen los argumentos, se van a dar cuenta que hay muchos, muchos plagados de situaciones que por ahí a nosotros nos van a resultar extrañas, pero realmente esto sucedió, ¿sí? Y la Corte tuvo que poner un freno diciendo cosas que venían planteadas en la demanda como verdades. Entonces la Corte dice, bueno, no, llegamos hasta acá. Acá tiene que existir la educación pública mixta. La educación tiene que ser mixta, y con acceso también a las mujeres. Como disparador de esta clase, yo tenía pensado traerles, para que vean la actualidad del tema, ¿no? Porque hasta ahora les traje cosas del año 2000, pero no sé si ustedes pudieron tener mucho acceso a los medios de comunicación estos días, pero hubo una noticia que emana del Superior Tribunal de Mendoza, donde el Superior Tribunal de Mendoza hizo lugar. La noticia es del 15, a ver, la tengo acá en internet, es del 15 de junio de este año, o sea, hace 3 días. El Superior Tribunal de Mendoza hizo lugar a una demanda de una mujer que trabajaba como operaria en un playón de una estación de servicio. Esta mujer, si ustedes lo buscan como noticia, van a poner derechos laborales, o van a poner, si quieren buscarlo más rápido, pongan obligación de usar calzas en una estación de servicio, y la obligaron a usar calzas de un talle encima menor al que ella tenía en su cuerpo, y cada vez que ella pedía usar la misma ropa, incluso que hacía su seguridad laboral, porque ustedes saben que trabajar en un playón de una estación de servicio tiene algunas condiciones que hacen a la seguridad laboral, por eso usan borcegos, por eso usan materiales que no son inflamables en su vestimenta, entonces una calza no era apropiada, y menos si la calza tenía un talle menos de lo que ella usaba normalmente en su vida. Entonces, bueno, tuvo muchos inconvenientes en la noticia periodística. El fallo también salió publicado en medios jurídicos, salió publicado. Si ustedes lo buscan, van a ver, que sea la noticia periodística, para que vean la actualidad del tema, ¿no? O sea, ella había pedido
usar la misma ropa que sus compañeros. Incluso un compañero, en un momento que hubo reemplazo de ropa, le dio su ropa, sus prendas de vestir, y ella iba a trabajar con eso, y le hacían apercibimientos, les descontaban el sueldo. Bueno, tuvo distintos inconvenientes por este tema de índole laboral, hasta que en definitiva se produjo el distrato laboral, o sea, se concluyó la relación laboral, y ella presenta una demanda, ¿no? Dando cuenta de las razones que llevaron a este fin de la relación laboral. Bueno, en definitiva, para hacerlo corto, el Superior Tribunal de Mendoza termina condenando a la estación de servicio y dando cuenta de estas pautas de igualdad hacia la mujer, ¿sí? O sea, la no cosificación de la mujer, porque incluso van a ver ustedes cómo describe que no solamente esta situación era contraria a la seguridad laboral, que tienen que usar determinada ropa, y a la comodidad, porque ustedes saben que en una estación de servicio acá en la República Argentina cobran, entonces no tenía dónde guardar el dinero del cobro, por eso los pantalones de los que trabajan en estación de servicio tienen esas suertes de cargos, ¿sí? De bolsillos cargos, para poder guardar el dinero. O sea, ella no podía guardar el dinero, estaba incómoda, tenía un talle menos, estaba con ropa que no era apropiada, si había una situación que pase un auto, que le pise los pies, no tenía borceguíes, no tenía ropa que no sea inflamable. O sea, además de toda la seguridad laboral, esto llevaba a la cosificación de la mujer, en el punto que era, en definitiva, no su función, sino que su cuerpo, como cosa, lo que pretendía ser exhibido. Y en función de eso, tenía el fin de captar más clientes, obviamente, ¿no? Entonces, profesora, acá en Mar del Plata también lo han hecho, ¿eh? Ponerles sí, calzas blancas a las mujeres como si estuviesen en la parte de corredoras de auto, así, estaban vestidas muy sexys. Sí, bueno, pero una cosa es la vestimenta sexy en un determinado lugar, donde de algún modo todos están vestidos de la misma manera, y otra cosa es la función. Yo no sé si el que es más grande por ahí recuerda que había una estación de servicio camino a Punta Mogotes, enfrente a lo que es la escuela, la universidad que funciona en Punta Mogotes, la Universidad Nacional, y ahí había una estación de servicio donde las mujeres, que está en un karting al lado, trabajaban de operarias sirviendo combustible con calzas blancas, ¿sí? Y con zapatones como si fuesen esas zapatillas como de taco, o sea, totalmente incómodo e inapropiado para el lugar de trabajo, ¿sí? O sea, no estamos hablando acá de alguien que es modelo y que está trabajando desfilando en una pasarela, o de alguien que está haciendo un trabajo apropiado y que es su trabajo, sino que estamos hablando de la cosificación de la mujer en un lugar que la lleva a la discriminación, porque si un hombre trabajara en ese mismo lugar, seguramente estaría vestido como estaban vestidos los operarios de esta estación de servicio, cuyo caso llegó a la Corte, al Superior Tribunal de Mendoza, donde estaban vestidos con otro atuendo, el atuendo propio para estar en una estación de servicio, ¿sí? No estamos hablando de una situación donde hay una mujer y un hombre desfilando y los dos desfilan en una postura sexy, porque ese es el trabajo, y de eso trabajan, ¿sí? Estamos viendo situaciones donde se evidencia discriminación concretamente hacia la mujer, ¿sí? Y eso es lo que quiero que reparen. Entonces quiero que ustedes vean cómo les traje este fallo de la Corte de Nación del 2000, ¿sí? Contra el Colegio Nacional de Córdoba, que es del 2000, pero les traigo este otro fallo, que es de ahora, del 2021, donde un superior tribunal de una provincia, de Mendoza, condena a una estación de servicio por actos discriminatorios hacia una mujer, ¿sí? Bueno, esta es la actualidad un poco del tema. Después voy a volver, si tenemos tiempo, a un par de fallos más que me interesa que ustedes tengan presentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero quiero ir a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien dijo la compañera de ustedes, vamos a ver este fallo de Campo Algodonero. Campo Algodonero es contra la República de México. Campo Algodonero se trata de una situación acontecida y que lamentablemente sigue aconteciendo en una ciudad que se llama Ciudad Juárez, que es de alto contenido violento, ¿sí? Es una de las ciudades que tiene mayores índices de violencia en cuanto a crímenes perpetrados, y esos crímenes también perpetrados hacia mujeres y hacia niños,
¿sí? Es una ciudad de alta conflictividad, como se dice. Bueno, en ese contexto se produce la desaparición, en principio parece que no tendrían ningún tipo de conexión entre ellas, de tres mujeres, una de ellas de 15 años, menor de edad, que trabajaban en distintos lugares de Ciudad Juárez, y estas mujeres desaparecen. El fallo llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, o sea, el pronunciamiento es del 2009. Los hechos, como ustedes saben, son bastante anteriores, son del 2002, la petición, la presentación, y los hechos, a ver si tengo la fecha concreta, pero son de muchos años anteriores a la presentación. La presentación en la Corte es del año 2002 y el fallo es del 2009. En este contexto de desaparición de estas tres mujeres, una de ellas menores de edad, que trabajaban en distintos lugares de la ciudad y que, bueno, llegaron juntas por una cuestión tangencial, porque fueron encontrados sus cuerpos en el mismo lugar, pero no porque entre ellas tengan ningún tipo de conexión. En definitiva, los familiares hicieron presentaciones ante las autoridades locales a los efectos de poder lograr el hallazgo, o sea, poder encontrarlas. Las autoridades como que no dieron asidero adecuado a estas presentaciones, y en definitiva, son encontrados estos tres cuerpos en un descampado, ¿sí?, en un campo algodonero, de las tres mujeres. Bueno, y ahí empieza, en definitiva, el planteo de la cuestión, ¿no? Primero, este poco diligenciamiento por parte de las autoridades, quedaban ya por sentado que era un lugar donde la mujer se podía desaparecer, ¿sí? Que podía haberse ido con un novio, que podía no haber estado en un lugar donde tenía que estar, de poca credibilidad. Por eso ustedes van a ver entre los delitos, o sea, entre los derechos a los que se encuentra la violación, es el derecho de una adecuada respuesta jurisdiccional, ¿sí?, hacia los familiares, que son las víctimas que se presentan a pedir por sus mujeres desaparecidas, sus hijas, sus mujeres. Bueno, y otra parte que ustedes van a encontrar ahí es esta cuestión de discriminación hacia la mujer, ¿no? No solamente destacando que Ciudad Juárez, y ustedes lo van a ver que la Corte Interamericana lo marca, es una ciudad, una población, un lugar de alta conflictividad, sino que esa conflictividad se relaciona estrictamente con cuestiones relacionadas a las mujeres, a trata de mujeres, a tráfico de mujeres, a prostitución, a temas que violentan la integridad física de la mujer. Este es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque aplica, es importante, porque es uno de los primeros donde se aplica y se ve este concepto de no discriminación hacia la mujer, ¿sí? ¿Cómo hubiese sido el tratamiento si la petición hubiese sido direccionada hacia hombres? ¿Cómo hubiese sido esta cuestión si las víctimas hubiesen sido hombres? ¿Qué atención le hubiesen dado las autoridades jurisdiccionales en búsqueda y también después en saber qué fue lo que pasó? Porque tampoco se supo internamente qué fue lo que pasó, y por eso el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca hubo responsables por este tipo de crímenes cometidos una vez ya halladas las mujeres. O sea, no solamente no hubo una diligencia adecuada y pronta cuando las familias denunciaron la desaparición de estas tres niñas y mujeres, sino que tampoco hubo una respuesta adecuada a los efectos de indagar qué fue lo que sucedió, ¿sí? Bueno, todos estos planteos ustedes los van a ver en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ustedes van a ver ahí que la Corte Interamericana cita, va citando y va haciendo análisis de la Convención de Belén do Pará, que, como saben, la Convención de Belén do Pará es la similar, dentro de la estructura de América Latina, de la convención que tenemos nosotros inserta en el artículo 75, inciso 22 de la ONU, donde se titula de prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Entonces, la Convención de Belén do Pará es la similar en América Latina, con algunas particularidades que son locales. Bueno, en definitiva,
el Estado mexicano, obviamente es condenado a que trate de establecer diligencias propias a los efectos de la cantidad de años que pasaron, fue muchísima, pero a los efectos de tratar de determinar los responsables de los crímenes atroces cometidos, porque aparte los cuerpos, cuando fueron hallados, obviamente hablaron en las autopsias pertinentes y eran cuerpos que habían sido altamente violentados, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias que no fueron materia de análisis, ni de indagación, ni de respuesta a las víctimas, fueron analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo trascendente de este fallo, como yo siempre les digo, es que ustedes pongan foco de atención a cómo la Corte Interamericana le va diciendo al Estado qué cosas tiene que hacer, qué cosas tiene que hacer para ir modificando las conductas que dentro de esa sociedad están arraigadas y que van marcando estos actos discriminatorios contra la mujer, incluso institucionalmente marcadas, ¿sí? O arraigadas institucionalmente, que llevan a que el Estado, después de muchísimos años, siquiera tenga los responsables de estos crímenes. Entonces, todas estas cuestiones, la Corte Interamericana se las va marcando al Estado de México. Y por supuesto, como les dije, termina condenado. Ustedes van a ver ahí que no solamente se habla de la discriminación, de la integridad física, de las diligencias que habría tenido que realizar el Estado, sino que también de esta cuestión relacionada con la ausencia de investigación en función del crimen que fue denunciado, ¿no? Y cómo hubiese sido si en este crimen, o las víctimas de este crimen, no hubiese sido mujeres, ¿no? ¿Cómo se hubiese hecho? Bueno, y ahí marca los conceptos de discriminación. Este fallo se los traigo primordialmente por esta cuestión relacionada a que es uno de los primeros donde la Corte trata el tema de discriminación hacia las mujeres. Y además, porque hoy por hoy, si ustedes indagan un poquitito, van a ver que en Ciudad Juárez siguen, lamentablemente, existiendo los mismos delitos y las mismas, o situaciones similares a las que se tratan en este fallo. Entonces, por ahí este fallo, más allá de ser un tanto viejo, si quieren, tiene o sigue cobrando lamentablemente actualidad. Y la Ciudad de México, al menos en esta ciudad, en Juárez, de algún modo se puede llegar a decir que no cumplió aún todavía con lo que marca el fallo, ¿sí? Que el fallo, ustedes van a ver que en las partes de las condenas, no solamente la condena es dineraria hacia las víctimas, sino que manda hacer acciones al Estado los efectos de ir modificando, ¿sí? De cómo se tienen que ir cambiando este tipo de conductas, y este tipo de conductas hoy por hoy, lamentablemente, no se han erradicado en Ciudad Juárez. Marca mucho esta cuestión del acceso a la justicia y la debida diligencia, por supuesto, porque se entiende que por no haber una debida diligencia, estas mujeres fueron encontradas violentadas en sus cuerpos, muertas, y además el acceso a la justicia en función de que todavía el Estado no se había hecho la diligencia a los efectos de ver quiénes eran los responsables. Ustedes van a ver que el fallo pivotea mucho en estos dos conceptos. Más allá de estos dos conceptos, yo quiero que ustedes hagan un foco de atención en las cuestiones donde el fallo trata la discriminación hacia las mujeres. ¿Cómo es en Ciudad Juárez la dinámica de tratamiento general hacia las mujeres y cómo esto es tratado por la Corte? Eso es lo que más me interesa que ustedes aborden cuando hagan la lectura de este fallo, más allá de las cuestiones que van a ver que trata mucho de acceso a la jurisdicción y de no debida diligencia, precisamente porque al menos hasta las últimas indagaciones, que ustedes las pueden seguir también por la página de la Corte cuando ven el cumplimiento de las sentencias, México no había todavía, digamos, de algún modo cumplido las pautas de tratar de encontrar a los responsables de estos delitos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿No? No. Bueno. Yo. ¿Me escuchas? ¿Quién es? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Un poco lejos.
si finalmente se, o sea, le hacen caso a la corte y se encuentra a las personas que fueron autoras de esta aberración. Y no, hasta lo último no. Hasta lo último no, no se había encontrado, no se habían culpabilizado ni encontrado a los responsables, ¿sí? Ustedes, para hacer el seguimiento de los fallos, tienen en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ven el mismo fallo como reparación o cumplimiento, medidas de cumplimiento, ¿sí? En algunos fallos está lo que la Corte vuelve a decirle al Estado que tiene que hacer, y recordándoselo en modo, se supone... que obligatorio para el Estado. Pero no, hasta lo que se había investigado no se tenían los responsables, y lo peor de esto, que es lo que yo quiero que ustedes hagan foco de atención, es cómo la Corte Interamericana marca o señala que este tipo de situaciones eran en las autoridades, eran de práctica. O sea, si la mujer aparecía muerta, mutilada, violada, y su cuerpo hablaba de que había tenido una muerte y encima violenta, era como que lo tenían naturalizado, ¿sí? No era algo que llamara a que concite al Estado tener una diligencia siquiera de investigación a ver qué fue lo que sucedió. No era un estado de alarma, ¿sí? No provocaba alarma. Era algo... que sucedía con normalidad, pero que sí sucedía, que era usual que sucediera. Entonces, esto es lo que marca la Corte Interamericana cuando pide al Estado mayores diligencias en este punto. Bueno, van a ver, yo quiero que ustedes hagan foco de atención fundamentalmente en esta cuestión, ¿no? Cuando habla del derecho a la dignidad de las mujeres, cuando encuentra la afectación al derecho de la dignidad, este tipo de cuestiones. Es un fallo de fácil lectura, yo se los presento a los efectos de que ustedes puedan tener este abordaje de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta sobre esto? Yo tengo una duda, doctora. ¿Quién es yo? ¿Sí? Sí, en realidad te quería preguntar, ¿cuáles son los plazos que otorga la Corte para que los estados subsanen las reparaciones que les manda, digamos, a...? Y no hay plazos, ¿sí? O sea, la Corte emite un fallo, en todo caso, si ese fallo no es cumplido, por eso están después las cuestiones de cumplimiento de sentencia. Si vos te vas a fijar en la página de la Corte Interamericana, hay muchos fallos donde vas a ver que la Corte vuelve a intervenir años después respecto al cumplimiento de la sentencia, porque la sentencia no fue cumplida. ¿Sí? O sea, la Corte Interamericana no establece un plazo, y menos perentorio, porque vos imaginate que no llega, la Corte Interamericana no es un, es lo que yo siempre les digo, no es un tribunal de procesos, ¿sí? de afluencia de procesos. La Corte Interamericana sienta criterios, y en función de eso lo hace obviamente en un caso, pero sienta, va sentando criterios. Vos imaginate que estamos hablando de este caso donde la Corte se pronunció casi 10 años después del acontecimiento de los hechos. Entonces, en ese contexto no puede marcar un plazo para el cumplimiento de la sentencia, porque tampoco es su función. Ella emite una sentencia y en todo caso, si no se cumple, vuelve a pronunciarse para que se cumpla, porque vuelve a conocimiento de la Corte este tema del incumplimiento de la sentencia. ¿Sí? Pero no es que haya un plazo determinado para el cumplimiento. Se tienen que hacer por parte del Estado las diligencias propias para el cumplimiento. Por eso firmó el Pacto de San José de Costa Rica y se sujetó al compromiso jurisdiccional de la Corte. Pero bueno, no es un plazo que le va a poner en 20 días tenés que hacer tal cosa. ¿Sí? Claro, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ir al otro fallo que a ustedes les va a llamar mucho la atención. No sé si alguien lo pudo ver un poco, que es el fallo Atala Rifo. Atala Rifo, los hechos son del 2003, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se termina pronunciando en el año 2012. ¿Sí? Los hechos de Atala Rifo son del 2003 y la Corte se pronuncia en el año 2012, la Corte Interamericana. ¿Sí? O sea que quiero que marquen esto porque acá también hay niños involucrados, y el paso del tiempo en la infancia es trascendente a la garantía de sus derechos. ¿Qué pasó con Atala Rifo?
Atala Rifo era una mujer profesional, abogada, chilena, que llegó a ser magistrada, era jueza, tenía un hijo de una unión anterior, luego contrae matrimonio con un señor, con el cual tiene dos hijos más, hijas, dos hijas más. Se separa, se divorcia de esta persona, de este hombre, y comienza una relación convivencial con una mujer, una persona de su mismo sexo. Les estoy hablando de Chile en el año 2003. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el padre de sus dos hijas, con la unión anterior ella había tenido un varón mucho más grande, con el padre de sus dos hijas menores, advierte que ella estaba en situación de convivencia con una mujer, comienzan a existir los inconvenientes relacionados con la tenencia de las nenas. En primera instancia, el progenitor lo que plantea es que ese ámbito familiar no era un ámbito propicio para el desarrollo de sus hijas, que podían llegar a tener distintos inconvenientes en su evolución, en su desarrollo, incluso en la sociedad, porque la sociedad chilena era una sociedad de algún modo no permeable a este tipo de uniones convivenciales y de estas modalidades familiares. Consecuentemente, lo que pretendía el progenitor es que la tenencia, la guarda de las nenas y la vivencia permanente sea con él, y que prácticamente no tengan contacto con su madre. Paralelamente, como este fue un caso que dentro de la sociedad chilena tuvo repercusión mediática, más allá de que había criaturas involucradas, en ese momento menores de edad, el fallo llega a los medios. Una vez que el fallo llega a los medios, Atala Rifo también comienza a tener problemas dentro de su trabajo. Como les dije, era jueza, y comenzó a tener distintos inconvenientes en su ámbito laboral, que en definitiva llevaron a que la suspendan. O sea, no podía tener a sus hijas, y tenía una suspensión laboral. El fallo pasa a las distintas instancias jurisdiccionales chilenas, y llega al Superior Tribunal de Chile, que sería similar a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Superior Tribunal de Chile, de algún modo, avala esta cuestión de que la sociedad chilena no está permeable a este tipo de situaciones, y que esto, en definitiva, iba a redundar en un perjuicio para las criaturas, el tener estar insertas en una familia de este tipo. Y entonces termina dándole la razón al padre, ¿no? Este es el caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes van a ver que establece distintas pautas, y antes, si ustedes ven el fallo completo, no la parte de los resúmenes, ni del abstract, ni el resumen oficial, ustedes van a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo a pronunciarse, establece distintas medidas con organismos que son especializados en el tema de infancia, a los efectos de ver, que son consultores de la Corte, a los efectos de ver y de determinar si efectivamente la crianza de un niño en un ámbito como el que tenía Atala Rifo podía llegar a ser perjudicial para el niño en alguna órbita de su desarrollo, ¿sí? Cognitivo, emocional, de salud, de desarrollo, que no sea un ámbito propicio para el desarrollo de una criatura, adecuado, ¿no? Un ámbito propicio y adecuado para el desarrollo de una criatura. Ustedes van a ver ahí que la Corte releva estas distintas opiniones de organismos validados sobre el tema, de organismos especializados sobre el tema, donde se concluye determinando que nada de esto podría llegar a tener ningún asidero en el desarrollo de una criatura. O sea, que una criatura criada en un ambiente como el que propiciaba Atala Rifo no podría llegar a derivar en ningún perjuicio para el desarrollo de sus propias hijas. Sentado esto, ¿sí? Que
que era un tema de discusión en el expediente, la Corte, por supuesto, lo que dice es que no va a establecer quién tiene que ser el tutor de las criaturas, porque no es su función, sino que va a establecer si existen violaciones de derechos humanos. Y en ese punto, ustedes van a ver cómo, sentado que las criaturas no iban a tener ningún tipo de inconveniente o de problema en su desarrollo, y en este punto se hace mucho hincapié en el interés superior del niño, tema que había sido manejado de un modo bastante complejo por el Superior Tribunal chileno para decir que en función del interés superior del niño las chicas tenían que estar con el padre, ¿no? Entonces la Corte Interamericana cambia esta interpretación que hace el Superior Tribunal chileno y establece este concepto adecuado de interés superior del niño en función de que ningún perjuicio constatado ni comprobable se podría provocar en las infancias criadas en un ámbito como el que propiciaba tal arrifo. Dicho esto, la Corte comienza a analizar primordialmente, y esto quiero que ustedes hagan foco de atención, en el derecho de la intimidad de tal arrifo, y cómo ese derecho a la intimidad y al ejercicio de su adecuada sexualidad, que conforma su intimidad, fue violentado. ¿Sí? Cómo su orientación sexual fue un tema que incluso impregnó su ámbito laboral, al punto que la Corte, más allá de que fue subrepticio la situación de incorporación de esta sanción en el ámbito laboral, porque no le decían que era precisamente porque estaba ejerciendo una sexualidad lesbiana pública, sino que por otro tipo de cuestiones, en definitiva la Corte los entrelaza y termina diciendo que efectivamente fue por su orientación sexual, que era algo no explicitado en el expediente, pero que se figuraba implícito. La Corte trabaja esta cuestión del artículo 11 de la KDH, del Pacto de San José de Costa Rica, fundamentalmente el 11.2, donde se habla estrictamente de esta cuestión de la intimidad, de cómo cada uno puede ejercer su intimidad, y que esto no tiene que ser discriminado, ni tiene que ser, y cómo fue violentado en el caso concreto. Y ustedes van a ver algo que es, que por ahí es bastante primordial, cómo entrelaza este principio o este derecho a la intimidad con el principio de no discriminación, que ustedes lo van a encontrar y que la Corte lo cita en el artículo 24 de la KDH, y ustedes van a ver cómo estos son dos derechos que la Corte va tratando, y yo quiero que ustedes hagan foco de atención en el tratamiento que hace la Corte de estos derechos, ¿sí? De cómo entrelaza el derecho a la intimidad con el derecho a la no discriminación, cómo los va trabajando, cómo dice que estos derechos están siendo violentados en el caso particular de tal arrifo. Ustedes van a ver ahí algo que por ahí es un poco hasta chocante, ¿no? Que un superior tribunal, como el Superior Tribunal de Chile, diga que como la sociedad chilena no está acostumbrada a este tipo de modalidades familiares, esta situación iba a ser perjudicial para las chicas también desde ese punto, ¿no? Y eso iba a llevar a que las discriminen. Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Le dice a Chile que por un tema que es de neto corte discriminatorio de su sociedad, donde tiene que trabajar para que estas pautas y estos parámetros se vayan erradicando, no puede excepcionarse y en base a eso violar derechos, ¿sí? No porque yo tengo una sociedad cerrada, puedo avalar que se discrimine a una familia, que se discrimine y que yo violente la intimidad de una persona, la discrimine porque la sociedad es cerrada. Y además, violente los derechos de las niñas involucradas, ¿no? En el punto de no respetar su interés superior, en el punto de no respetar el adecuado contacto con su familia, que era su madre. Este tipo de cuestiones la Corte lo va trabajando. Y este punto donde la Corte Interamericana, en definitiva, para la compañera que me preguntó había, ¿sí? La Corte acá ordena a Chile que establezca medidas de educación hacia la sociedad que propendan a ir erradicando paulatinamente esta discriminación que la propia Corte de Chile dice que existe dentro de la sociedad chilena, ¿sí? O sea, es obligación del Estado, de algún modo, ir modificando las conductas sociales a los efectos de tener una sociedad permeable y no discriminatoria. Que nosotros tengamos como sociedad incorporado pautas de no discriminación. Esto es lo que, en definitiva, termina diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es un fallo muy, muy rico en cuanto al contenido, porque se van entrelazando cuando habla el derecho a la intimidad y a la libertad sexual de cada uno. Termina entrelazando cuestiones de género, cuestiones de desarrollo de la mujer, y cómo incluso esto impacta en la esfera laboral de Atala Rifo, que les digo, era una persona que estaba inserta socialmente en un lugar de poder, ¿sí? Que como yo siempre digo cuando trabajamos derechos, derechos de las mujeres o derechos de género, hay 3P que siempre están involucradas en, estas, en este tipo de cuestiones cuando hablamos de violaciones de estos derechos o cuando estamos haciendo avances sobre género: el poder, la política y el placer. Y en este fallo ustedes van a ver el poder y el placer, ¿sí? Cómo se discrimina en función de estas dos P. El poder de cómo la mujer, por ejercicio de su placer y de lo que ella entendía que quería hacer con su orientación sexual, se involucró en la faz pública y era su faz privada. Y cómo eso la lleva a tener, incluso en su ámbito laboral, situaciones de discriminación. Fue sancionada, no lograron apartarla porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que por cuestiones de no discriminación ella tiene que volver a su ámbito laboral, ¿sí? Que por este tema ella no puede ser discriminada de su ámbito laboral. Pero les estoy hablando de una mujer que de algún modo dentro de la sociedad chilena tendría algún tipo de ascendencia para lograr ser jueza, ¿sí? Entonces ustedes vean cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos va trabajando este tipo de conceptos. Y fundamentalmente, les vuelvo a repetir y les vuelvo a hacer hincapié en esto, en cómo no se puede excepcionar Chile en decir que es una sociedad cerrada para sentar bases de discriminación. ¿Sí? Como nosotros somos cerrados, nosotros acá eso no lo aceptamos, y bueno, entonces no. Bueno, eso lo marca como un meollo de la cuestión el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si alguien quiere aportar algo, no sé si alguien leyó un poco esto. Yo le quiero preguntar, Sonia, ¿ahí no se tuvo en cuenta a los niños a ser escuchados? Dentro de la sociedad chilena no. Ya cuando el fallo llegó a la Corte Interamericana ya no eran niños. ¿Sí? La Corte Interamericana lo que trató ya eran mayores de edad. Cuando el fallo llegó a la Corte Interamericana, ya no eran niños, ya eran mayores de edad. ¿Sí? Les estoy hablando... Las nenitas querían estar con la madre, las chiquitas. Sí, en su ámbito familiar. De hecho, se habían hecho distintas indagaciones de carácter social y psicológico dentro del ámbito interno chileno, en los expedientes de primera, segunda y última instancia, los efectos de determinar estas cuestiones relacionadas con si había habido algún tipo de violencia hacia las niñas y cómo esto les afectaba a ellas personalmente. Esas indagaciones se hicieron dentro del expediente interno, de los distintos expedientes internos, pues esto pasó por las distintas instancias hasta llegar al Superior Tribunal, ¿sí? Pero el Superior Tribunal chileno entendió con fundamento en el interés superior del niño que si estas niñas estaban en este ámbito familiar iban a ser discriminadas socialmente porque la sociedad chilena era cerrada. Entonces, en función del interés social, el interés superior del niño, estas niñas no tenían que estar en esa sociedad, en ese ámbito familiar. Eso es lo que, entre otras cuestiones, dice el Superior Tribunal chileno, ¿sí? Para validar que las nenas estén en el ámbito familiar. Y respecto a lo que vos me decías, Sonia, fíjate que ya cuando el fallo llega, la Corte se pronuncia, es en el año 2012, los hechos son del 2010, y estas criaturas, ya cuando el fallo, de hecho lo dice el fallo, cuando llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de edad, ¿sí? O estaban por adquirirla. Por eso incluso la Corte dice yo que no es un... preguntaba en el proceso judicial que ellos atravesaron, exactamente, sí. Si los chicos fueron pudieron ser oídos. Sí, de algún modo sí fueron oídos. El tema es cómo es esa escucha de los niños, si es una escucha atenta, si es una escucha que valide las resoluciones que luego se toman. ¿Sí? Y que no se entienda esto. ¿Se acuerdan cuando yo les traté el tema del concepto de interés superior del niño, que era como un concepto que de algún modo era permeable
hacer un elástico que podía desde el mundo adulto llevar a vulneraciones de derechos de los niños. Bueno, este es un caso respecto de lo que dijo el Superior Tribunal chileno, ¿sí? Entonces, no es que las niñas fueron o no escuchadas en el trámite interno del Estado, sino es cómo eso luego repercute en la decisión. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Para mí, doctora, en forma particular, pienso que cuando se habla de... Sara, sí. No te escucho. Creo que se le trabó. Sí, algo se le trabó. ¿Se fue? Ah, no, ahí está. No, pero está en silencio. A ver si yo la puedo... No, yo no soy administradora, no la puedo silenciar. Estás en silencio, Sara. Sacate el audio, porque no te escucho. Justo se me cortó. Ahí te veo. Bien. A mí lo que a mí particularmente me parece que cuando se menciona el interés superior del niño, como si hubiera una deformación gramatical ahí, y en vez del interés superior del niño, debería ser en el niño. ¿No es cierto? Para que se lo tomara más en cuenta al niño. Porque visto de esa manera, lo van moldeando. No, si ustedes quieren volver sobre el tema, yo les puedo hablar una clase entera. Pero el interés superior del niño es, para resumirlo, si está tomado desde el mundo adultocéntrico, como se dice, ¿sí? O sea, desde el mundo adulto, y no es una escucha atenta y no es una escucha especializada, por eso la especialización es primordial y hace a los derechos del niño, nunca se va a hacer adecuado desarrollo del principio de interés superior del niño en ese niño concreto, ¿sí? Claro. Entonces, tiene que ser una escucha especializada, atenta, quitándonos de ese mundo adultocéntrico y bajando a la postura del niño. Incluso hay técnicas desarrolladas a los efectos de cómo tiene que ser una escucha atenta a un niño, y una escucha atenta a un niño no tiene que ser desde la superioridad, es como que vos estés mirando a Hulk cuando estás hablando, o sea, vos, Sara, si tenés que hablar con alguien que va a definir tus derechos y tenés que mirar todo el tiempo para... Es como que estás mirando a Hulk. Arrible. Entonces, por eso esta cuestión de bajar físicamente a la altura del niño, mirarlo a los ojos, posicionarse en su nivel, tratar de interpretar, de entenderlo, y después que esa escucha no sea adultocéntrica en el sentido de definir qué es lo mejor para el niño del mundo adulto, sino que propenda a la garantía de ese niño, y eso solamente se hace desde una especializada. Por eso es trascendente la especialización y la interdisciplina, ¿no?, en materia de infancia y de garantía de los derechos de la infancia. Sumado a esto, tenía el aporte de la empleada, que decía que los maltrataba a los chicos. Bueno, sí, bueno. Entonces, era un conjunto de cosas, pobre mujer, que... Sí. Yo ese punto no se los traje porque la Corte Interamericana no lo releva, y es uno de los otros argumentos que traía el padre a los efectos de decir que el ambiente donde se estaban criando sus hijas no sería el más saludable o el de mayor salubridad a los efectos de un adecuado desarrollo de las criaturas. Cuestión de que la Corte lo elimina de base, y ustedes van a ver cómo comienza, ¿sí?, estableciendo que esta pauta no está presente en el caso, en función de todos los informes que tiene de entidades especializadas respecto a los distintos puntos que estaban controvertidos del desarrollo de las criaturas, o del perjuicio que se podría llegar a desarrollar, a tener las criaturas en su desarrollo si vivían en un ámbito familiar como este, ¿sí? Entonces, una vez que eso fue descartado, la Corte comienza a hacer este análisis del derecho a la intimidad de Atala Rifo, ¿sí? Cómo se discriminó a Atala Rifo. Por eso habla y entrelaza este artículo 11 con el artículo 24 del Pacto de San José de Costa Rica. Ustedes vean, y esto es importante, en el tema de las reparaciones, cómo la Corte Interamericana ordena en uno de los puntos a que Chile
realice un acto público, se lo voy a leer, realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso y continúe implementando en un plazo razonable programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional, nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalones de la rama judicial, ¿no? Y esto también para la compañera que preguntaba el tema del plazo. No se establece un plazo, ¿sí? Un plazo concreto, ¿sí? Un plazo razonable, un plazo determinado. Ustedes van a ver que después, como les vuelvo a decir y les vuelvo a repetir, hay cumplimientos de sentencias precisamente porque estos plazos se alongan demasiado en el tiempo. Entonces, vean cómo se intenta de algún modo desde la Corte Interamericana propender a que el mismo Estado comience estas medidas de cambio, ¿sí? De cambio de paradigmas dentro de la sociedad chilena, a los efectos de que esto sea una sociedad permeable a este tipo de situaciones. ¿Y por qué hace esto y hace mucho hincapié en la parte judicial, ¿no? En los funcionarios judiciales? Porque Atala Rifo era jueza y porque dentro de su ámbito laboral sufría discriminación por este tema, ¿sí? Por su vida privada. Entonces, ustedes, les traigo este fallo porque me parece que entronca y hace un resumen importante de cómo se violentan derechos que se relacionan con la vida íntima de la mujer y la vida íntima de la mujer en el desarrollo adecuado de su sexualidad, de su inclinación sexual, ¿sí? Por eso se los traigo y porque me parece importante que ustedes vean el análisis que hace la Corte, sobre todo y en relación, y se los vuelvo a repetir, a el derecho a la no discriminación, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo? Quiero hacer una pregunta, porque en realidad entonces la tenencia de las nenas pasó a segundo plano. En el ámbito, sí, la Corte incluso dice que no va a sentar criterios respecto a quién tiene que tener. Los derechos vulnerados fueron el derecho a la intimidad de Atala Rifo y el derecho a la no discriminación. Sí, y también obviamente habla de la cuestión relacionada con el interés superior del niño y cómo se violentó el derecho de las niñas de tener contacto adecuado con su familia, ¿sí? Obviamente. Pero como ya vimos derecho de los niños, yo les traigo acá las cuestiones que se relacionan con el derecho de la mujer y los derechos de género, ¿sí? O sea, por eso hago hincapié en este tema y no en el otro. Sí, sí, no, yo lo que me refería que por la pelea, por la tenencia, en realidad quedó descubierto lo demás. Vos vas a ver que incluso la Corte dice expresamente, si mal no recuerdo lo dice con estos términos, que no va a sentar criterio respecto de la tuición de las menores porque no es un tribunal que tenga esa competencia. ¿Sí? Lo dice expresamente. O sea, quita el tema de la problemática de los niños, dice expresamente esto, e ingresa a analizar las cuestiones relacionadas con las violaciones de derechos hacia Atala Rifo. ¿Sí? Perfecto. Gracias. No, no, de nada. No sé, me quedan 10 minutos por lo menos. Quiero que tengan presente, ¿sí?, la lectura de estos dos fallos a los efectos del examen. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, quiero también que tengan presente, fundamentalmente, por lo menos que lo lean, ¿sí?, al fallo González de Delgado contra, el que les di al principio de la Corte Suprema de Justicia de Nación contra Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Porque es uno de los primeros fallos donde la Corte de Nación habla de los derechos de las mujeres y de la no discriminación. Es del año 2000. Ustedes lo googlean y van a ver que incluso sale el oficial de la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el que prefiero que ustedes aborden y que lean, el que está publicado. Está publicado en las distintas revistas jurídicas, es un fallo de muy fácil acceso. Después, hay distintos pronunciamientos que de algún modo van señalando, van marcando dentro de nuestro derecho cómo se está intentando modificar, ¿sí?, temas relacionados con violaciones de derechos de las mujeres. No sé si ya vieron ustedes
derecho penal 1, pero si el que lo vio seguramente va a tener presente el fallo Góngora. El fallo Góngora es un fallo relativamente reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es del año 2013, si mal no recuerdo, donde en función de que se tiene que prevenir y erradicar todas las formas de discriminación y de violencia hacia la mujer, bloquea la posibilidad de suspensión de juicio a prueba, que es un instituto que se usa a los efectos de precisamente suspender el juicio, de que no sea juzgado el inculpado. Entonces, en el fallo Góngora, en función de las pautas enmarcadas en la convención, la Corte Suprema de Justicia de la Nación bloquea la posibilidad de utilización de la suspensión de juicio a prueba, o se interpreta que bloquea, para los casos donde hay cuestiones relacionadas con violencia de género. ¿Por qué? Porque el artículo 7 y siguientes de la Convención de Belén do Pará y similares de la Convención para Prevenir y Erradicar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establecen que cuando hay derechos de mujeres involucradas, de mujeres violentadas, de mujeres víctimas, se tiene que llegar a un proceso que sea legal y justo, eficaz para la mujer, y que sea también oportuno, ¿sí? O sea, que sea eficaz, justo y oportuno a los derechos de la víctima mujer. Y en ese contexto, la suspensión de juicio prueba no ingresaría porque precisamente la persona involucrada en esa violación de ese derecho, o sea, el imputado, el inculpado, no es juzgado, ¿sí? Entonces ese es un fallo que de algún modo va sentando, ¿sí?, criterios de cómo se debe trabajar respecto de la mujer víctima en una cuestión de género. Y estos fallos son importantes, o este criterio por ahí es importante, en función de cuando hay violencias domésticas, porque ustedes saben que la violencia doméstica primero comienza con pequeños delitos que son pasibles precisamente de estas medidas de suspensión de juicio prueba, ¿sí? Amenazas, lesiones leves, incluso violaciones de domicilio que se relacionan con prohibiciones de acercamiento y ese tipo de cuestiones que involucran a violencias intradomésticas. Entonces, por ahí este fallo va un poco de la mano a intentar garantizar que en este tipo de casos no se implementen suspensiones de juicio a prueba, lo que implicaría que el encausado, de algún modo, en una forma más liviana, sale del proceso penal, ¿sí? Que por ahí es el modo que se tiene de lograr quizás un cimbronazo en el cambio de conducta del inculpado, ¿sí? El proceso penal, porque en general a veces se utiliza precisamente para este tipo de cuestiones. Hay otros fallos, hay fallos que por ahí son bastante elocuentes o bastante, qué sé yo, incluso llamativos, que también se han dado dentro de nuestra órbita interna. Hay uno que yo a veces se los traigo que se llama Cisneros, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también, y Cisneros se relaciona con una mujer que en Salta quería ser colectivera. En Ciudad Capital de Salta quería ser colectivera, no podía acceder a ser colectivera. Había rendido y aplicado todos los cursos, los exámenes, tenía las mejores calificaciones, y ninguna empresa de servicio de transporte la contrataba como colectivera. Entonces ella hace una acción a los efectos de marcar esta situación. Y el Superior Tribunal salteño termina diciendo que en el caso concreto no había una discriminación, pero que en definitiva, dado que dentro de la ciudad no había ninguna mujer colectivera, de algún modo se tendría que propender a que las mujeres puedan ingresar en esta función si es que querían hacerlo, ¿no? Pero termina diciendo que no había ningún acto discriminatorio concreto en el caso. Bueno, este caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un caso nuestro, ¿eh? Es un caso del 2014, o sea, no es tampoco tan viejo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cisneros, con ese se llama el fallo, se pronuncia el 20 de mayo del 2014. Y lo que la Corte marca es que, tomando, ustedes lo leen al fallo y dicen, no puede ser que un superior tribunal de una provincia diga estas cuestiones. Bueno, el Superior Tribunal de Justicia de Salta habla así como que, si bien en la sociedad habría
síntomas discriminatorios presentes, ¿sí? Síntomas discriminatorios presentes, 2014, que tendrían que propenderse a erradicar estereotipos, en el caso no había ningún tipo de discriminación. Entonces la Corte toma esto y dice, no, un superior tribunal de nuestro país no puede decir esto, porque si entiende que hay síntomas discriminatorios presentes, hay que erradicarlos. No puede existir dentro de nuestra sociedad síntomas discriminatorios presentes, y menos avalado esto por un superior tribunal, porque en definitiva la Corte lo que sienta es que en casos como este puede haber responsabilidad internacional y con asidero, ¿sí? Entonces, ustedes vean cómo la Corte establece que la sociedad salteña tiene que propender a erradicar este tipo de estereotipos. O sea, yo les estoy trayendo acá, en el 2014, dentro de nuestra sociedad, un caso, salvando las distancias, que es similar a Talarrifo, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es, Cisneros era una señora que quería ser colectivera y que dentro de su sociedad era imposible, imposible que lo fuera, ¿sí? Obviamente que en el fallo ustedes, si lo leen, van a ver que no ordena a que Cisneros sea incorporada, pero sí ordena que se propenda su incorporación, marcando las discriminaciones existentes para que ella pueda llegar a ser colectivera. Incluso ahí ustedes van a ver cómo trae la Corte dichos o manifestaciones de los dueños de las empresas de transporte, que no eran muchas, diciendo cómo se excepcionaban a los efectos de contratar a una mujer, y son hasta incluso un tanto graciosos, ¿no? O sea, graciosos por lo burdo de lo discriminatorio. Y la Corte los releva. Profesora, seguro que no había baños para mujeres ni vestuario. Sí, no viene por ese lado, pero viene como que, no, o sea, si quieren se los leo, pero a ver, uno dice, esto está textual del fallo de la Corte, dice, señaló sin embagues, o sea, sin ningún tipo de miramientos, y entre risas, que esto es Salta turística, y las mujeres deberían demostrar sus cualidades culinarias. Esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos. Se debe ordenar el tránsito de la ciudad, y no es tiempo que una mujer maneje colectivos, ¿sí? Esto es una entrevista que está agregada en el expediente, y que lo expresa a estas manifestaciones uno de los dueños de las empresas de transporte. Y esto está en el expediente como prueba, ¿no? Por eso se los traigo, porque aparte está en el fallo de la Corte lo releva como uno de los hechos que hacen a estos síntomas discriminatorios existentes dentro de la sociedad salteña. Si quieren mirarlo, es un fallo muy, muy, muy elocuente respecto a la actualidad del tema, porque no es un tema que haya sido todavía perimido. Yo creo que acá ustedes en Mar del Plata incluso no ven ninguna mujer colectivera. No sé si alguna mujer quiere ser colectivera, pero de hecho no las hay, ¿no? Y si ustedes empiezan a mirar así distintas actividades estereotipadas de varones, cómo llama incluso la atención, y esto es una mirada que ustedes por ahí tienen que tener desprejuiciada, porque todos nosotros tenemos condimentos estereotipados en nuestro desarrollo. Entonces, como si ven quizás una mujer colectivera, seguramente les va a llamar la atención. Y este ya llamarte la atención implica que tenés de algún modo que modificar algún tipo de situaciones, porque a lo que propende o a lo que se propende con todo esto que venimos hablando en estas clases es que se haga efectivo el derecho a la igualdad. Es que si cada uno quiere ser lo que quiere hacer, puede hacerlo. Y que eso no tenga ningún tipo de miramientos ni de obstáculos dentro de la sociedad. En definitiva, lo que se está trabajando es eso, ¿sí? Yo les traigo casos, les traigo el ejercicio de los derechos en las leyes, pero lo que se está los conceptos, pero lo que se está trabajando es eso, ¿sí? Es lograr la efectivización adecuada del derecho a la igualdad y del derecho de ejercicio de los derechos en forma igual y en forma equitativa. Bueno, no sé si alguien más quiere decirme algo. Estos son más o menos todos los fallos anecdóticos y no anecdóticos
yo quiero que ustedes hagan foco de atención en los tres fallos que les mencioné, como primordiales a los efectos del contenido de las cuestiones relacionadas con esta parte del programa, ¿sí? Los dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con el Colegio Nacional de Córdoba, ¿sí? Esos son los tres, digamos, fallos donde ustedes tienen que fincar el estudio para tener completa, al menos, esta parte del programa. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Bibliográficamente eso está claro, ¿no? Bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? No, yo acá quería saber... Teníamos una... El tema del trabajo práctico. Sí. ¿Se había podido revisarlo? Sí. Los estoy mirando. Algunos, en definitiva me dijeron por ahí que no les haga... A ver, yo les voy a hacer devoluciones... creo, individuales, porque como no es obligatorio los efectos del examen, cosa que sí por ahí era el cuatrimestre anterior, no llevo, digamos, una calificación, ¿no? No quiere decir eso que no sea tomado en cuenta en el momento del examen la realización adecuada de los trabajos que se pidieron, ¿sí? Sobre todo si existe alguna situación donde uno tiene que ir a mirar cómo fue el desempeño del alumno en el transcurso de la cursada, porque esto, más allá de que sea virtual, es una cursada, ¿sí? Entonces, y además yo creo, Sonia, que ese trabajo, como se los dije, es a los efectos de que ustedes también tengan un pie para poder comprender los distintos escenarios y tipos de violencia. O sea, es como si fuese una ayuda o un bastón para el desarrollo del estudio de ustedes, ¿sí? Yo se los voy a ir devolviendo, el tema es que tenemos que sentar un criterio, ya sé que no va a ser liminar a los efectos del examen, o sea, no es que tienen que tener ese trabajo presentado para rendir el examen, no. Entonces, tengo que buscar una forma de devolución, o general, o particular, que sea adecuada a estos parámetros que me han marcado, porque antes eran... para el examen, entonces yo les ponía, mira, tenés que hacer esto, tenés que mirar lo otro, y bueno, ahora como no es requerimiento para el examen, hay que hacerlo de una forma más elíptica, ¿sí? Y por eso también, y yo creo que se los dije en su momento cuando lo colgué, y cuando estuvimos hablando en la clase, que se los presenté, que era un trabajo que les servía a ustedes para estudiar, ¿sí? Y creo que todos los que más o menos lo vieron, yo los estuve mirando, algunos trabajos van a coincidir con esto, porque es un caso de la realidad, más allá de que los nombres están trucados, es un caso de la realidad que a ustedes les iba a servir para eso, para ver los tipos y los escenarios de violencia, ¿sí? En un caso que realmente fue real, fue de carne y hueso, lamentablemente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Hola, bueno, profe. ¿Quién me habla? Yo. Sí, decime, te veo. Te quería hacer una consulta con respecto a... ¿Qué cosas tenemos que saber en cuanto a la ley de identidad de género? El concepto de género... La ley de identidad de género, la viste, no es muy larga. No es larga la ley de identidad de género. Es una ley que es corta. Sí, tienen que saber el concepto de identidad de género, marcar esta diferencia entre el concepto de género y el concepto de identidad de género. El concepto de identidad de género está señalado en el artículo, en los primeros artículos, creo que es el 2, donde te dice que es una vivencia interna, ¿sí? La diferencia con el concepto de género que trabajamos, que es esta cuestión social que define estereotipadamente qué es lo femenino y qué es lo masculino, donde se entrelazan las cuestiones de definición y de roles de poder. Esa diferencia la tienen que marcar a la luz de la ley. Y después, dentro de la ley, es importante que veas esta cuestión de cómo es el proceso si sos menor de edad, pero no puntualmente, ¿sí? No en plazos, no en que te sepas todo el proceso, pero si, que sepas contestar ante una pregunta que te digan, ¿existe la posibilidad de hacer una readecuación sexual en un menor de edad? ¿Bien? ¿Sí? Y no, nadie te va a pedir plazos, ni cómo es el procedimiento, ni nada, pero que vos sepas, y sepas fundar por qué, ¿sí? ¿Y qué pasa si los padres no se oponen? ¿Cómo se soluciona? ¿Sí? Si tenés que tener una readecuación o una adecuación genital para poder ejercer tu derecho a la adecuación sexual civil, ¿sí? Este tipo de cuestiones, a eso se orienta la ley. No, no es muy larga la ley,
Entonces no se orienta a que vos sepas un procedimiento, ni muchísimo menos. En todo lo que se relaciona con esta unidad temática, ustedes tienen que hacer foco de atención en los conceptos, ¿sí? Pero no en los conceptos desde el aprendizaje conceptual memorístico, sino de comprensión. Por eso les dejé ese trabajo práctico, para que ustedes comprendan estos tipos y estos escenarios de violencia, ¿sí? A eso propende, y a eso va la ley también, ¿sí? No sé si me expliqué bien. Sí, súper, súper. ¿Sí? Gracias. Perfecto. ¿Alguien más me quiere hacer alguna pregunta? Ustedes sepan, y esto ya es a modo de despedida, que está mi mail, es magerula, que está en la página, ¿sí? magerula@hotmail.com, ustedes ahí pónganme universidad pública, derechos humanos o algo por el estilo, y yo se los contesto. Por cualquier duda, cualquier inconveniente que puedan llegar a tener, sobre todo cuando están ahí, ese momento que se está estudiando y que no se sabe muy bien para dónde salir disparando. ¿Sí? Si es que eso les sucede, me mandan un mail y vemos para dónde salen disparando. ¿Sí? Bueno, espero que todos puedan sortear esta etapa. Sepan ustedes que, bajo mi criterio, las etapas evaluativas son momentos de aprendizaje, así que quítense los nervios de encima, sobre todo por estas modalidades virtuales que tenemos. Yo, básicamente, propendemos y hacemos foco de atención a que esto sea una instancia de aprendizaje, por eso hago mucho hincapié en estas cuestiones de que ustedes comprendan conceptos, sepan de qué se está hablando cuando se está hablando de algo. Lo que yo digo cuando doy las clases presenciales, y se los vuelvo a decir a ustedes ahora bajo esta modalidad, es que el objetivo de cada clase es que ustedes salgan del aula, en este momento del aula virtual, y sepan de qué se estuvo hablando, ¿sí? Y en definitiva, en el examen es eso, ¿sí? Si nosotros les hacemos una pregunta, no es para que se pongan nerviosos, sino que es para que sepan de qué se está hablando y cuál es el concepto, y en definitiva son cosas que a ustedes en su formación les va a redundar en beneficio, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene algo más para decirme? ¿No? Bueno, espero, no sé a quiénes me tocarán, el que toca la suerte loca, como se dice en el Jardín de Infantes, el 2, me toca a mí tomar examen, no sé a quién, porque no tengo lista todavía, así que con los que me veré el 2, los veré en esa instancia, y a los otros les agradezco mucho haber soportado esta modalidad virtual con todos los inconvenientes que esto tiene, de conectividades, de tiempos y de un montón de cuestiones. Espero que los temas que hayan abordado conmigo al menos les hayan sido inquietantes, ¿sí? Que es lo que a mí más... Muchas gracias. Y espero bueno, que en otra instancia de la facultad física, que espero que vuelva pronto, nos encontremos, ¿sí? Les mando un cariño enorme a todos, y a los que nos vemos el 2, nos veremos el 2, ¿sí? Bueno, mucha suerte, muchísimas chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, bonita.